Soñé con el chico sucio. Yo salí al balcón y él estaba en medio de la calle. Yo le hacía señas con la mano para que se moviera porque venía un camión muy rápido. Pero el chico sucio seguía mirando para arriba, mirándome a mí y al balcón, sonriendo, los dientes mugrientos y chiquitos. Y el camión lo atropellaba y yo no podía evitar ver cómo la rueda le reventaba el vientre como si fuese una pelota de fútbol y arrastraba los intestinos hasta la esquina. En el medio de la calle quedaba la cabeza del chico sucio, todavía sonriente y con los ojos abiertos. Para mí, hablar de cuestiones oscuras o que están relacionadas con la muerte, con la crueldad, con la violencia, es divertido. No me produce absolutamente nada. Es muy loco porque a veces me pasa con los lectores que los lectores me dicen no pude dormir o esto me afectó mucho. Y a veces, a mí me pasa a veces leyendo también. Pero el proceso creativo es totalmente quirúrgico. O sea, si uno va hacia esos horrores, digamos, que está exponiendo con la sensación de horror o con cierta aprensión o con lo que sea, yo creo que no puede llegar profundamente. Yo no digo que no le tengan miedo a esas cosas, digo que no les tengo miedo en el momento de la escritura. Si yo tengo que describir una situación terrorífica en detalle, va a ser descripta en detalle porque para mí es un momento de escisión donde yo estoy trabajando con el lenguaje, no con lo real. Soy Mariana Enríquez, soy escritora y periodista. Empecé a escribir muy joven, a los 17 años, mi último año de la escuela secundaria. Y empecé a escribir porque no encontraba, leía mucho ya, y no encontraba en la literatura que leía un espejo, o no sé si es eso exactamente, pero sí algo que se relacionara con mi vida, con mis gustos, con la vida que yo llevaba. Yo tuve una época juvenil de mucho exceso, cosa que creo que cuando uno lee, sobre todo Bajar es lo peor, es bastante evidente. Y que tenía un poco que ver con estar en un ambiente muy rockero y como de culturas juveniles alternativas y eso, pero que también tenía bastante que ver con vivir en la Argentina en los primeros años 90. O sea, no había mucho más que hacer que emborracharse y drogarse. Bueno, había ningún tipo de futuro real. O sea, no era una pose, era ¿qué ibas a hacer? O sea, realmente era, no sé, había inflación de 1000% por día, cosas por el estilo. ¿Qué ibas a hacer? Esa primera novela, como para que quede más claro, es una novela sobre... Es una historia de amor entre dos chicos. Un tema, una exploración de la adicción, una exploración de la vida nocturna de los jóvenes. Yo no encontraba nada en español que se pareciese a eso. Lo encontraba en literatura norteamericana, Menos que Cero, Bret Easton Ellis, cosas así. O en las mitologías del rock, digamos, pero no en la literatura. Entonces escribí un poco para poner mis obsesiones y para contar un poco mi vida y la vida de mis amigos. Así que fue por ese impulso. Fumábamos una marihuana venenosa traída de Paraguay, que cuando estaba seca olía a orina y plaguicidas, pero era barata y efectiva. Fumábamos entre las tres y después, cuando ya estábamos totalmente locas, nos subíamos a la parte de atrás de la camioneta, que no tenía ventanas ni luz alguna, porque no estaba pensada para personas. Estaba pensada para cargar latas de garbanzos y arvejas. Le pedíamos al novio de Andrea que manejara muy rápido, que frenara, que girara varias veces alrededor de la rotonda de entrada a la ciudad.
¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos porque yo te hice una entrevista. Sí. Sí. Yo había leído la novela. Sí. Y estaba enamorado del protagonista y de vos. Claro. Yo estaba en primer año de la Facultad de Periodismo. Claro, y yo estaba en tercero o cuarto. Y en algún momento entramos en Página 12. Entramos en Página 12 cuando yo publiqué el libro, que era un antro que nos pagaban mierda en ese momento. Pero nosotros éramos muy felices de publicar ahí. Yo al menos los domingos publicábamos. Porque éramos pobres. Claro. Porque éramos pobres. Pobre. Entonces nos daban dos páginas el domingo y nos pagaban. Claro, y la llenábamos nosotros con cualquier cosa. Pero con cualquier cosa real. Ayer estaba mirando cosas viejas porque me devolvió una carpeta de cosas viejas Leila Guerriero, que está armando un libro con notas. Sí. Y encontré unas de jóvenes drogadictos que son una vergüenza, que hicimos nosotros. ¿Mal escritas? No, mal escritas no, ese es el problema. El problema es lo careta que son las notas. Nosotros estábamos igual que esos tipos. O más y o menos. Y escribíamos de los drogadictos como si nosotros no nos hubiéramos drogado. Pero lo más gracioso es eso, como la falsa distancia, es un chiste. Es una operación que, digamos, no sé por cuánto tiempo pudimos hacer, pero en algún momento la dejamos de hacer. Porque en un momento dado, vos te fuiste decididamente a hacer periodismo de investigación, y a mí ese fue el momento donde el periodismo de ese tipo a mí me quemó la cabeza. O sea, a mí no, yo dije, yo esto no lo puedo hacer. Pero sin embargo, habías estudiado periodismo y no literatura. Nunca se me ocurrió estudiar literatura. Porque sabía que estudiar literatura era como para ser profesora de literatura, gramática, etc. Yo no tenía, yo tenía interés en la imaginación, no en la forma. En ese momento, por ahí ahora me hubiese interesado más. Pero además estudié periodismo para trabajar. Claro, necesitábamos trabajar. Necesitábamos trabajar. Mis cuentos tienden a usar muchísimo material, incluso de la realidad, casos policiales, inspiración en casos policiales, muchísimo de la realidad social, de situaciones puntuales, lugares muy reconocibles de la ciudad. Mi proceso creativo es bastante parecido, en general parte de algo que me impacta narrativamente, que puede ser algo que tiene que ver con la realidad, o una imagen, o incluso algo que leí en un libro o algo por el estilo. Y a partir de ahí, a esa pequeña situación, le voy armando una historia alrededor. Puede ser eso, una noticia en un diario. Hay millones de crímenes, pero hay ciertos crímenes que para mí tienen una resonancia en particular o hablan de cuestiones más amplias o me sirven para otras, para hablar de algo más. Eso puede ser a veces por un lado, pero otras veces es incluso una escena de una película o una escena en la calle, ver algo que me impresione mucho. Hay un cuento de Las cosas que perdimos en el fuego, que se llama así, Las cosas que perdimos en el fuego, que es un cuento que me costó mucho entender de qué se trataba, pero la imagen que tenía obsesivamente era de una mujer muy joven, toda quemada, que pedía dinero en el subte. Pero a mí me obsesionaba la relación que tenía con los pasajeros, o sea, había algo como de repugnancia que no podían ocultar. Y tenía un cuerpo hermoso desde un punto de vista totalmente normativo, convencional. Tenía un cuerpo voluptuoso, alta, o sea, una chica hermosa. Y ese contraste era casi Cronenberg, era una cosa rarísima. Hicieron falta muchas mujeres quemadas para que empezaran las hogueras. Es contagio, explicaban los expertos en violencia de género en diarios y revistas y radios y televisión y donde pudieran hablar. Era tan complejo informar, decían, porque por un lado había que alertar sobre los femicidios y por otro se provocaban esos efectos parecidos a lo que ocurre con los suicidios entre adolescentes.
Hombres quemaban a sus novias, esposas, amantes por todo el país. Las quemas las hacen los hombres, Quita. Siempre nos quemaron. Ahora nos quemamos nosotras. Pero no nos vamos a morir. Vamos a mostrar nuestras cicatrices. ¿Cuánto tiempo pasaste en la sección Sociedad? 2 años. ¿Mucho tiempo? Mucho tiempo. ¿Y de ahí hay otros textos que rescatamos? Sí, me acuerdo de un texto que para mí fue bastante importante, que fue cuando, creo que en 99, cuando se empieza a notar muy, muy, muy bestia la crisis. Sí. Me mandaron a mí con el fotógrafo este que lloraba, no me acuerdo cuál era, uno rubio que lloraba Hayo. Siempre, Hayo. Daniel Hayo. Y fuimos a cubrir cómo la gente comía de la basura, claro, en calle Florida, en la peatonal. Sí, lo recuerdo. Y fue muy, muy raro porque la gente reaccionó de una manera muy violenta. A la fotografía. A la fotografía. Le tiraron a él con cosas y eso. Después también se enojaron conmigo, pero fue más una consecuencia. Era gente que esperaba la salida de Burger King o de McDonald's. McDonald's para comer las sobras. Sí. Y gente clase media. Clase media, quiero decir, no... No, el momento cartonero es posterior. Claro. Qué fuerte, porque en ese momento nos tocaba ser testigos de la miseria. Era todo muy balsaciano, como estábamos como éramos los que escribíamos, nos mandaban a esas escenas, porque al mismo tiempo yo estaba en la villa. Claro. Con los pibes que mataba la policía. Claro. O sea, era eso, comer de la basura y morir asesinado por intentar robar comida. Esa fue una nota que le dieron bastante despliegue, qué sé yo, pero después que la hice yo dije, yo no quiero seguir haciendo notas así, porque me di cuenta que eso se iba a la mierda el país en ese momento. Se fue. Se fue a la mierda. Entonces yo dije, no, no quiero cubrir esto. O sea, no ¿Y hubo algo que te hizo pedir dejar de escribir sobre realidad social y pasar a espectáculos? Esa nota. Y darme cuenta de que si seguía escribiendo por ese camino, la nota era buena, si la volví a leer, sigue siendo buena, claro, etc. Pero además era muy exitosa, claro, haciendo eso. Sí. Era una tentación enorme continuar en ese camino. Yo me di cuenta que si hacía eso no iba a poder hacer literatura. Corta. Mi educación sentimental en el arte no es solemne. Yo no fui a la academia, no estudié letras, no aprendí a escribir con escritores, sino leyendo. Y aprendí a escribir y casi me enseñé a mí misma a escribir de puro entusiasmo, leyendo los libros que me gustan como fan, pensando en los escritores que me gustaban como estrellas de rock. Yo leía Rimbaud porque la vi a Patti Smith con una remera de Rimbaud, no al revés. No porque un profesor me dijo que tenía que leer simbolismo francés. Posiblemente si un profesor me lo decía no lo hubiese leído. O sea, yo leía William Faulkner porque lo citaba Nick Cave, no al revés. Siempre sigo siendo muy caótica y muy heterodoxa para leer. Primero leía como alta literatura en plan tragedia griega, en serio. Poetas decadentistas franceses, mi mamá me leía Baudelaire. Era fan de Rimbaud, pero fan como de una estrella de rock. Romanticismo inglés, Shelley, Keats, Byron, todo ese tipo de cosas. Emily Brontë, era muy fan de las hermanas Brontë en general. Pero por otro lado leía mucho Stephen King. Muchísimo. Anne Rice también en esa época. Después empezó a ser como un desastre, pero en esa época las primeras novelas de vampiros a mí me gustaban. Clive Barker. Que Clive Barker en esa primera novela tiene casi un homenaje explícito. Hay 3 personajes que se parecen bastante a los de Hellraiser. Cuando empecé mis referencias fuera de la literatura, bueno, fundamentalmente el rock. Era muy fan de Iggy Pop, era muy fan del punk. Era muy fan sobre todo del punk de Nueva York, Richard Hell. Era muy fan de Nick Cave, Birthday Party, pero obsesiva. Sigo siendo. Tom Waits me gustaba mucho, me acuerdo. Patti Smith. Esa escena. Me gustaba también The Clash y los Pistols, pero no tanto. O sea, no, era más arty lo mío en ese momento. Mi proceso de escritura puntual es diferente
con novelas, cuentos o no ficción. Cuento, en general, tengo el cuento en la cabeza, lo pienso mucho y cuando me siento a escribirlo ya, en general, lo escribo de principio a fin. Después lo puedo corregir, le puedo cambiar cosas, pero es como si el cuento germinara en mi cabeza y después no hay improvisación, quiero decir. La novela sí, la novela es muchísimo más improvisada, escribo tanteando, borro, escribo capítulos enteros que después no sirven. O sea, es una relación que tiene mucho más que ver con el acto de escribir, de poner una canción, ver qué me sugiere la canción. Yo escribo mucho con música. Y la no ficción creo que es la más ordenada y la más disciplinada de todas. O sea, ahí como requiere una investigación, requiere... Yo me acuerdo de haber escrito la biografía de Silvina Ocampo, tenía la pila de libros teóricos sobre Silvina, todos los libros de ficción de Silvina, todas las entrevistas y, digamos, el collage y de la arquitectura que requería eso. Tenía que ser un trabajo diario, porque si no me perdía. Yo llegué a Silvina cuando era muy chica y no la entendí cuando la leí. Para mí es como una especie de influencia fantasma o influencia secreta. O sea, esos escritores a los que uno no diría, a este cuento está influenciado por Silvina Ocampo, pero que haberlos leído entró de alguna manera en todo el bagaje de literatura que uno lee y que termina después constituyendo sus influencias, sobre todo por la edad en la que la leí. Silvina Ocampo era una... Primero era la hija de una de las familias más ricas de la Argentina. Es posible que los Ocampo sigan siendo. Eso ella como mujer de una cierta clase. Con esto quiero decir, ella nunca necesitó trabajar por dinero. Quiero decir, o sea, trabajó, fue pintora, fue escritora, pero nunca lo necesitó, digamos. En su vida personal era además la hermana de Victoria Ocampo. Victoria Ocampo fue una pionera feminista argentina. Yo creo que la primera... lo que hoy llamaríamos gestora cultural o agitadora cultural de ese calibre, una mujer que funda una revista que es Sur, que entre otras cosas, pero fundamentalmente lo que hace Sur es poner en el escenario internacional la literatura en particular de Sudamérica, pero ella también se preocupaba que fuese como del hemisferio sur. Digo, no sé, es una mujer que invitó a la Argentina a Rabindranath Tagore y cosas por el estilo. En esa revista en Sur, Victoria Ocampo publica a Borges. Borges ya era un escritor que ya publicaba, pero ella al ponerlo ahí lo pone en un lugar muy central y dice como, este es el escritor argentino al que hay que prestarle atención. Borges, en este contexto, se hace muy amigo de otro escritor argentino de contemporáneo y también muy rico, dueño de estancias y eso, que es Adolfo Bioy Casares, con los que escriben textos en común. Y Adolfo Bioy Casares es uno de los escritores de ficción fantástica, en muchos casos La invención de Morel, pero también otros libros muy importantes de literatura de género argentina. En esta como ambiente literario que armaban todos ellos estaba Silvina, que era la hermana menor de Victoria y que se casa con Adolfo Bioy Casares. Y en ese casamiento se hace muy amiga de Borges también, que era el mejor amigo de su marido, y forman como una especie de dentro de ese grupo literario de la revista Sur, como una mini entidad muy cerrada,
literariamente como un momento muy importante, publican una antología de la literatura fantástica que es de las primeras en español, si no la primera, larguísima, donde los tres eligen textos y donde Silvina aparece como en un pie de igualdad con ellos, o sea, es como no es Bioy y Borges, sino es Bioy, Borges, Ocampo. Ella no era una mujer que tuviera un rol esperable para una mujer de su clase. Quiero decir con esto, no iba a fiestas, no organizaba fiestas en su casa, no hacía galas, no fundaba revistas, no trabajaba para el Ministerio de Cultura, nada, no hacía nada. Estaba en su casa, en su campo, escribía sus cuentos cortos, llenos de niños asesinos, mujeres enamoradas de perros, muchas chicas crueles que matan a otras porque sí, bastante sexuales en algunos casos, y con muchísimo oído de esto de cómo hablaba la gente, al punto que son graciosos algunos, con muchas influencias del surrealismo. Ella había estudiado pintura con De Quirico, entonces tenía como una influencia de lo pictórico que era bastante desconocida en la literatura en ese momento, y corta totalmente con la idea de Borges del cuento perfecto. Los cuentos terminan en cualquier parte, cambian los narradores, cambia el género de los narradores, a veces cambia el género, y no solamente el género, sino que el narrador no es una persona. Hay un cuento, por ejemplo, que lo cuenta un trapo, una tela, y la tela empieza siendo mujer y termina siendo varón. Abajo del armario hay una gruta que favorece el amor, la ilusión, finalmente la vida. Los privilegiados ahí moran. ¿Esconderse? Eso no es esconderse. ¿Protegerse? Entregarse. Es la palabra que indica el acto reprobado por los que no comprenden las leyes de la atracción. Muy pronto va a surgir una familia. Parir es para el trapo sumamente fácil. El vientre se ha hinchado. Se han hinchado las ubres en forma de corpiño. Qué apasionado movimiento ha formado la matriz donde están acurrucados los trapitos del mismo color de la madre. Ya empieza a nacer, ya se produce. No el aborto como hubiera podido preverse en un amor ilícito, sino el alumbramiento verdadero. Casi durante toda su vida ella fue como respetada como la escritora, sobre todo por sus relaciones y por su constancia, porque publicó toda la vida, o sea, publicaba con frecuencia, era reseñada, pero creo que no era muy leída. Creo no, lo sé porque lo investigué. No era muy leída. Y creo que ahora en los últimos años, es como si hubiese encontrado sus lectores. O sea, hay una avidez por una literatura menos solemne, más libre, con otro tipo de influencias, fuera de época. Así es su vida. Y en ese sentido, una mujer muy libre. Y creo que ese relativo secreto que le daba no tener tantos lectores y al mismo tiempo la posibilidad de publicar por su situación de clase y de relaciones, hacía que realmente pudiese escribir lo que quería. Es una especie de tormenta perfecta. Yo huía de la sala, de la gran escalera, del comedor severo con oro en la dulcera, del mueble, de los cuadros, de orgullosas presencias, porque a mí me gustaban solo las dependencias que estaban destinadas para la servidumbre. Hay ciertas cosas que me parece que tenemos en común o cierta herencia. Por un lado, narradoras mujeres. Hay muchísimas narradoras mujeres en los cuentos de Silvina. Un interés muy
claro por cuestiones que tienen que ver con, yo diría, con la enfermedad mental o con los trastornos mentales, pero no desde un lugar clínico, no desde un lugar solemne, sino más como un estado de cosas que tienen que ver con la distorsión de la realidad. Entonces son mujeres muy extremas las mujeres de Silvina, y algunas de las mías también. Las de ellas son un poco más crueles, y hay algo de la crueldad que trabajamos de manera muy diferente, pero que está. Los niños después, los protagonistas niños y la cantidad de niños, o sea, la literatura de Silvina está llena de niños, la mía también. Y son niños que no tienen infancias idealizadas, digamos. O sea, son niños que no aparecen ahí como niños inocentes o como niños que traen la luz al mundo, sino más bien todo lo contrario. Los de ellas son un poco más asesinos que los míos, pero no importa. Hay algo, digamos, de la sensibilidad por no poner al niño en ese lugar idealizado que lo compartimos bastante. Fue sino después, cuando llegó Cacho, con los anteojos puestos y una billetera en el bolsillo, que tratamos de encender los fósforos. Primero quisimos encenderlos en la suela de los zapatos, después en la piedra de la chimenea. A la primera chispa nos quemamos los dedos. Cacho era muy sabio y dijo que sabía no solo preparar, sino encender una fogata. Él tuvo la idea de cercar la antecocina donde estaba su niñera con fuego. Yo protesté. No teníamos que desperdiciar fósforos en niñeras. Esos fósforos lujosos estaban destinados para la salita íntima donde los había encontrado. Eran los fósforos de nuestras madres. En puntas de pie, nos acercamos a la puerta del cuarto donde se oían las voces y las risas. Yo fui el que cerré la puerta con llave. Yo fui el que saqué la llave y la guardé en el bolsillo. Apilamos los papeles en que venían envueltos los regalos, las cajas de cartón con paja, algunos diarios que habían quedado sobre la mesa, las basuras que había juntado, unos leños de la chimenea, donde nos sentamos un rato para mirar la futura hoguera. Cuando se entra a una literatura como la argentina, que es una literatura de mucho peso, digamos, ¿no? A la edad en la que yo entré, está muy bien, porque uno no tiene ninguna conciencia de tradición. A mí me daba igual. Y creo que por haberlos leído con la libertad y con la inconsciencia de que son los escritores importantes que son, me ayudó mucho a recuperarlos y a incluirlos en mi literatura con cierto desprejuicio. Yo, que empecé a publicar a los 19 años, 20 más o menos, y que ahora tengo 46, el cambio es radical. Cuando yo empecé a publicar, yo era una chica, era rara, llamaba la atención. Yo no diría que fuese un chiste, pero sí era una cosa muy peculiar. O sea, me invitaban a la televisión y era, ¿por qué escribís? Como si fuese una monstruosidad, ¿no? Como una mujer joven que quiere hacer literatura. Esto no pasaba con los escritores jóvenes. Había escritores jóvenes varones y eran como prodigios. Yo no era un prodigio, era un monstruo. Estaba bueno, pero era raro. O sea, las preguntas eran todas como, me preguntaban cosas, recuerdo como, ¿por qué aparece una relación gay entre dos varones en tu novela? ¿Cómo lo sabes? Como si uno no pudiera haberlo leído, visto una película porno. Yo no era una niña, o sea, podía tener amigos que fuesen gays y preguntarles cómo hacían las cosas. Quiero decir, pero todo como, ¿qué pa-? Como no sé, muy, una cosa muy infantilizada, ¿no? Y muy poco tenida en cuenta en otros círculos. Quiero decir, mi primera novela debe haber tenido una reseña o dos, e incluso la segunda, que es 2004, también fue muy poco reseñada. Eso cambió. O sea, ahora creo que la voz de las,
de las escritoras mujeres en muchos sentidos está en un pie de igualdad. Las editoriales las buscan. Eso claramente se acompañó del movimiento de mujeres de esta última época, ¿no? Es claro. Y no es porque no hubiese. Había un montón de escritoras, pero la invisibilización era impresionante. Ahora no. Ahora es casi, yo diría que es casi todo lo contrario. Y en particular en Argentina, los escritores con mayor proyección internacional son mujeres. Alrededor de 2004 yo publiqué una segunda novela, que es una novela realista, pero es una novela muy oscura. Es una novela, yo diría que es una novela de horror sin género. Como todo lo que pasa es terrible. Ese fue un momento de decisión de decir, bueno, publiqué una segunda novela, era una novela que me gustaba, y pensé, bueno, quiero continuar con la literatura, pero quiero hacer la literatura que a mí me gusta, que es literatura de género, sin renunciar tampoco al realismo social que me interesaba, porque en ese momento empecé a pensar, si quiero hacer terror, tengo que hacer un terror que tenga que ver con mi cultura, y no solo argentina, con, digamos, terror latinoamericano, terror en español. Así como hacen los norteamericanos, uno lee Stephen King, es un terror absolutamente norteamericano que trabaja con los miedos de ellos, trabaja con, uno piensa en Carrie, con que trabaja con bullying en la escuela, con una masacre escolar, con el fanatismo religioso, son todos problemas de ellos. Si hacemos terror en el continente, tenemos que trabajar con los miedos del continente, que además no son pocos. O sea, quiero decir, uno lee a escritores a veces trabajando con cosas que a mí me encantan, los mitos de Lovecraft y qué sé yo, pero sin hacer esa traducción a la realidad política y social de estos países, si esta persona no tiene miedo a, no sé, las 80.000 cosas horribles y violentas que pasan en América Latina, como en cualquier otro lado, quiero decir, pero específicas. Estamos en el Museo Sitio de Memoria, que es la ex Escuela de Mecánica de la Armada, que fue una escuela de oficiales de la Marina y un campo de concentración durante la dictadura militar. Yo lo pongo en el contexto de lo que significó para Argentina el proceso de juicio a los responsables de la dictadura militar en diferentes etapas y en diferentes causas, juicios de lesa humanidad que siguen hasta ahora y que son realmente raros en países que han sufrido terrorismo de Estado y dictaduras. O sea, es uno de los pocos países que lleva un proceso adelante un proceso de estas características, que lo lleva de forma pacífica y que lo lleva de una forma bastante poco polémica en la sociedad, muy poco controvertida, quiero decir. No hay una discusión de alta intensidad sobre el tema. No digo que no se discuta en algunos ámbitos, pero hay un consenso muy, muy alto y que además se respetó en todos los gobiernos democráticos. O sea, no hubo ningún gobierno democrático que haya intentado de alguna manera interrumpir el proceso de judicialización de los crímenes de la dictadura. Y eso, bueno, creo que es un proceso único, me parece. Yo crecí en la dictadura, o sea, yo nací a fines del 73, así que para marzo del 76, cuando la dictadura empezó, tenía 2 años. La dictadura terminó en el 83 y lo que ocurre inmediatamente después es que aparecen
revistas, bueno, aparece el informe de la CONADEP, que es un informe, se llama una comisión de investigación de los delitos de la dictadura, y se publica un libro que se llama Nunca Más. Y empiezan a aparecer en las revistas cantidad de notas sobre desapariciones, niños apropiados, torturas, etc. Yo siempre digo que son los primeros textos de terror que yo leí. Yo tenía 83, tenía 9 años, más o menos, y creo que lo que leía no estaba del todo segura de si era realidad o ficción. Y recuerdo, por ejemplo, que había una nota muy larga sobre uno de los primeros niños recuperados, porque ahora se siguen recuperando niños secuestrados. Algunos nacieron acá, más de 30 nacieron acá. Y recuerdo el caso de una nena que había un montón de fotos y contaba a ella que la había criado una familia, que no era su familia y que ahora volvía con su familia biológica. Y yo recuerdo que en la escuela el rumor era permanente de tus papás son tus papás. Quiero decir, todos los chicos tienen una obsesión con si son adoptados, si los padres son los padres, pero acá pasaba. O sea, era real eso. Y de este lugar en particular yo tengo uno de los recuerdos más vívidos de esa época, que era una entrevista en una revista que no recuerdo el nombre. Era un militar que había trabajado acá. Y en una entrevista a él, eso era muy común también, ¿no? Que se hicieran como entrevistas a los torturadores. En la tapa de una de estas revistas, él decía, yo torturé mandé torturar en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo no sabía lo que quería decir torturar, así que lo busqué en el diccionario. O sea, es mi primer recuerdo de una palabra que busqué en el diccionario. Por cuenta propia, digamos, quiero decir, no en la escuela. Y creo que el recuerdo lo tengo muy marcado porque después cuando leí la definición y uní todo, ¿no? Me impresionó mucho. Escribir terror o escribir horror en muchos casos se nutre de los miedos de la infancia. Porque además hay algo en el miedo de la infancia que es muy particular, que es muy vívido. Y acá los miedos infantiles de ese tipo, que son miedos más o menos sanos, estaban súper contaminados por... Súper, no, estaban totalmente contaminados por el miedo real. Para mí la literatura es una manera de pensar y me ayudó a pensar en esa época a través del género, a pensar en el horror desde el horror. La cuestión era que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente. Los viejos de Julita habían desaparecido. Estaban desaparecidos. Eran desaparecidos. Nosotras no sabíamos bien cómo se decía. Julita decía que se los habían llevado, porque así hablaban sus abuelos. Julita los quería encontrar con la tabla o preguntar a algún otro espíritu si los había visto. Además de tener ganas de hablar con ellos, quería saber dónde estaban los cuerpos. Porque eso tenía locos a sus abuelos. Su abuela lloraba todos los días por no tener dónde llevar una flor. Pero además Julia era muy tremenda. Decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban la data y era posta, teníamos que ir a la tele o a los diarios y nos hacíamos más que famosas. Nos iba a querer todo el mundo. Hay una parte muy importante de mi literatura que sigue recurriendo a ese clima muy fantasmal de la dictadura. Y también a los crímenes de la dictadura pensados como un trauma social que no terminó.
hay hombres y mujeres de mi edad que todavía no saben su identidad, porque el robo de niños fue uno de los crímenes más importantes, ¿no? O sea, secuestrar militantes y a los hijos de los militantes dárselos a criar a familias relacionadas con el régimen o no. Y además, bueno, un pacto de silencio de los militares donde si la Argentina tiene desaparecidos es porque quienes los hicieron desaparecer no dijeron dónde están los cuerpos. Y esto se relaciona con que escriba terror en algún punto. Lo que la dictadura creó son fantasmas. Cuando uno piensa en un fantasma, piensa qué pide un fantasma, ¿no? Y una cosa muy clásica del fantasma es que aparece para decir mis huesos no están en el cementerio, por ejemplo. Están arrojados por ahí, por favor, los pueden volver a poner, ¿no? Y eso es como una... En Argentina es una situación nacional. Y los responsables tienen un pacto de silencio donde no dicen, bueno, están en esta fosa común, sabemos que hay una cantidad que fue arrojada al mar, pero no dicen quiénes fueron arrojados al mar. Entonces hay una generación que es una generación fantasma. Tenían mi edad. Ahora pueden ser mis hijos. Entonces también tienen esa inmovilidad del fantasma, ¿no? Como que sigue pidiendo reparación, porque eso es lo que pide un fantasma, que se arregle su injusticia, ¿no? Yo creo que a toda nuestra generación, hay como una idea de que a nuestra generación nos marcó mucho la dictadura. No solo la argentina, sino en tu caso también la chilena, como trauma. Mm. Como trauma agregado al trauma, digamos. Tenés el trauma familiar y tenés el trauma histórico. Sí. Pero lo que nosotros tuvimos como en la parte del estrés postraumático, mm-hmm. yo creo, es esa primera parte de los años 90 con la brutalidad policial, que es lo que a vos te termina casi constituyendo el eje de tu... De mi trabajo, de tu trabajo. Y que creo que ese eje se constituye con la desaparición de Miguel. Miguel era un estudiante de periodismo que estaba en nuestra facultad, se sentaba cerca nuestro en las aulas, se vuelve blanco de la policía, que empieza a hostigarlo hasta que un día allanan su casa buscando drogas ilegalmente. Miguel desaparece un 21 o 23 de septiembre del 93. Yo estaba al final de la facultad cursando, ya era periodista, trabajaba para Página 12 y fui el que tuvo que investigar ese caso y descubrí en esa investigación que Miguel había... Nadie entendía por qué estaba desaparecido. Miguel había denunciado en una fiscalía a los policías que habían allanado ilegalmente su casa. Y eso nos hizo, volvió comprensible y... Le dio una racionalidad a la desaparición, Miguel continuó desaparecido. Todos declaraban que habían visto una comisaría de una manera y ellos habían cambiado la estructura con albañiles, habían cambiado la estructura de la comisaría de modo que la declaración de la gente que había estado presa ahí no coincidía con lo que realmente era la comisaría. Hay un preso que ve cómo sacan a Miguel muerto. Claro. Por una ventana. Esa ventana no había sido tapiada. Exactamente. Yo recuerdo haber estado escuchando ese testimonio en el juicio. Yo no fui a muchas de las audiencias, pero habré ido a 3 o 4. Sí. Y me acuerdo que es una cosa totalmente fría y espantosa que hacen los escritores de decir, ah, eso es un cuento. Uh-huh. O sea, ese siniestro, esa torsión de la realidad, eso es el gaslighting ese, ¿no? Uh-huh. O sea, hacerle creer que esa gente está loca. El efecto que produce sobre mí, aún hoy, recordándolo, es como un efecto de hiperrealidad. Y mi efecto era un efecto de ficción. El mismo efecto de ficción, por ejemplo, que después sucede en un cuento como Bajo el agua negra, que es el caso de Ezequiel de Monti, pero los policías del caso también son esos policías que... Secuestraron a Miguel. Que secuestraron a Miguel. La fiscal Pinat llevaba 2 meses investigando el caso. Después de haber sobornado a policías para que hablaran, después de amenazas y tardes de furia provocadas por la incompetencia del juez y de los fiscales anteriores, había llegado a una versión de los hechos en la que coincidían las pocas declaraciones final y formalmente obtenidas.
Emanuel López y Yamil Corbalán, los dos de 15 años, volvían de bailar en Constitución a sus casas en la Villa Moreno, a orillas del Riachuelo. Volvían caminando porque no tenían dinero para el colectivo. Los interceptaron dos agentes de la comisaría 34 y los acusaron de intentar robar un kiosco. Yamil llevaba encima un cuchillo, pero nunca se comprobó ese intento de asalto. No había ninguna denuncia. Los policías estaban borrachos. Golpearon a los adolescentes a orillas del Riachuelo hasta dejarlos casi inconscientes. Después, los subieron a patadas por las escaleras de cemento hasta el mirador del puente que cruzaba el Riachuelo y los empujaron al agua. Asunto solucionado, aprendieron a nadar. Había dicho por la radio el oficial Cuesta, uno de los dos acusados, el que ahora estaba en su oficina. El imbécil no había ordenado borrar la conversación. A eso también estaba acostumbrada por todos sus años de fiscal, a la combinación imposible de brutalidad y estupidez de la policía. En apariencia es un cuento sobre brutalidad policial. Pero había algo de ese caso de brutalidad policial, que es un caso bastante famoso en Argentina, donde un policía le pidió a un joven que nadara en un río contaminado en el que no se puede nadar porque uno se muere. Y yo como una persona que vivió y que creció en este continente toda su vida, yo entiendo la brutalidad policial. O sea, la entiendo en el sentido de que me parece un horror, pero entiendo que es una cosa que ocurre y entiendo, no sé, que te peguen en una comisaría, que te arresten sin motivo, etc. Pero que te obliguen a hacer eso. Cuando yo lo pensaba, decía, bueno, acá es como si este hombre estuviese trabajando para una mente superior. Porque esto no es una cosa que se te va a ocurrir. Es un tipo de crueldad y de maldad que es una maldad superior. Yo creo que pensar sobre el mal y la naturaleza del mal es algo que me atrajo desde siempre, de una manera casi inconsciente. O sea, si yo pienso como los hitos estéticos de cosas que a mí me gustaron muchísimo en mi vida, por ejemplo, no sé, Cumbres borrascosas de Emily Brontë, la idea de Heathcliff, la idea de ese como especie de agente externo que representa el mal, pero también la seducción, es como un demonio. Yo estaba obsesionada con esa novela. Entonces creo que se da de una manera bastante natural. Y luego la fascinación que siempre tuve por la literatura de terror, que siempre es una pregunta sobre el mal. Es una cosa que no solo es recurrente en mi literatura, sino que es casi recurrente en mis consumos culturales. O sea, es como me preguntas, ¿cuál es tu serie favorita? Twin Peaks. Digamos, porque se trata de eso, o sea, ¿no? O sea, incluso en los momentos bizarros y como locos, lo que están todo el tiempo, lo que está todo el tiempo pensando es la naturaleza del mal. Todos caminamos sobre huesos. Es cuestión de hacer agujeros lo suficientemente profundos y alcanzar a los muertos lejanos, tapados. Tengo que cavar con una pala, con las manos, como los perros, que siempre encuentran los huesos, que siempre saben dónde los escondieron, dónde los dejaron olvidados. A mí lo sobrenatural, creo que el interés principal original de pequeña está relacionado con las historias que contaba mi abuela. Todas las historias que le gustaba contar eran de miedo, todas, 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 todas. No creo en lo sobrenatural, pero no estoy convencida de que no exista. O sea, que no estoy cerrada en el sentido. A mí me encantaría ver algo. No creo porque nunca vi. O sea, no creo por empirismo. No es que no creo por... Cuando uno le muestran fotos de fantasmas, siempre se ven mal, están borrosas. ¿Por qué? O sea, si existiera, se tendrían que ver bien. O sea, no necesito una prueba
más o menos irrefutable de la cuestión. Lo sobrenatural sí me interesa como muchísimo, como, y sobre todo en literatura, como el momento de la posibilidad de pensar en otras realidades y de poner la imaginación en activo en nuestro mundo. O sea, que nuestro mundo no sea solo el mundo chato de los hechos, las relaciones. Poder pensarnos a nosotros mismos de una manera más trascendente. Que eso no quiere decir que sea algo que exista. Eso quiere decir que podemos metaforizar nuestras vidas de otra manera. Como todo el mundo, yo tengo miedo de la muerte, pero tengo mucho más miedo de lo anterior a la muerte. O sea, tengo mucho más miedo de la enfermedad y del proceso de deterioro que de la muerte. Por haber crecido en la dictadura con un régimen militar que la decisión que tomó para asesinar a los opositores fue hacer desaparecer los cuerpos, para mí la idea de una tumba con nombre es una idea tranquilizadora, no es una idea que me dé miedo, ni una idea que me inquiete, ni una idea que me dé un temor supersticioso. Bueno, por supuesto, si sale una mano de una bóveda me va a dar miedo, pero lo que quiero decir es, sacando esas cuestiones atávicas de miedo a la muerte que uno tiene, en un sentido político, este lugar es el lugar donde termina la vida, digamos. Con un nombre, con una fecha y con la posibilidad de encontrarse con ese cuerpo para recordarlo, para enojarse con él, para saber dónde está, no importa. Para mí el miedo es la ausencia del cuerpo, entonces la presencia del cuerpo con un nombre, con un epitafio, es lo normal. Yo no pienso la literatura como algo trascendente en términos personales, la verdad. Entiendo que para mucha gente es una forma de eso, no sé si de vencer a la muerte, pero sí como de pasarle por encima, ¿no? De trascender de alguna manera. Pero personalmente yo no tengo esa sensación. Para mí es una especie de presente continuo. O sea, no pienso, en general, no pienso mucho en el futuro. Y entonces, de todas maneras, creo que sí, en el caso de que mis libros me sobrevivieran, yo no estoy ahí. Entonces, mi conciencia no está ahí. Entonces, me da igual. Ninguna metáfora de vencer a la muerte que no sea realmente vencer a la muerte tiene interés para mí. O sea, digamos, un elixir de la inmortalidad me interesa, pero que una pintura mía la vean dentro de 500 años, no, porque yo no estoy en la pintura. Entonces, yo no soy consciente de que la están viendo. A mí, qué sé yo. La trascendencia me interesa en los términos más materialistas del término. O sea, quiero decir, pacto con el demonio, vivir para siempre, ok. Pero en otro sentido es como, yo no me voy a enterar, me da igual.